El arquitecto y urbanista Alfonso Baños Francia lamentó el atentado que sufre la imagen visual del centro histórico de Puerto Vallarta, donde hace poco más de un mes levantaron una construcción en una de sus principales manzanas, justo entre la Plaza de Armas y la emblemática parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, y que pese a lo ilegal, no la han demolido. Pues muy desafortunado. Yo creo que deberíamos de tener la capacidad para cuidar, particularmente en esa manzana. O sea, es una finca que está justo enfrente del Templo de Guadalupe, que es el icono y el elemento más emblemático de la ciudad. Entonces, la poca sensibilidad, por un lado, de los propietarios, la falta de vigilancia de la autoridad municipal. ¿Cómo es posible que enfrente de su recinto administrativo más importante, que es la presidencia municipal, no se percaten de que se está construyendo eso aparentemente sin licencia de construcción? Entonces, me parece que otra vez la llamada de atención para nosotros como vallartenses es hasta qué punto esta mentalidad de aprovecharnos del territorio para nuestra ganancia personal va en detrimento de la comunidad, que finalmente es la que debería de ser la cuidadora o la receptora de estos elementos de identidad. Sin duda, esa es la postal más repetida de este destino turístico, pero ahora en las tomas fotográficas aparece esa construcción entre el tejado de barro, en las céntricas calles Juárez, Independencia e Hidalgo. Está dentro de una finca de más de 100 años de antigüedad, en estilo serrano colonial, que debería ser intocable y protegida por estar en el polígono del patrimonio cultural del estado de Jalisco. Subrayó que al no contar con licencia de construcción, incluso fue clausurada, correspondería proceder su demolición, y aunque no hay un precedente donde hayan tumbado construcciones irregulares, señaló, habría que agotar el procedimiento administrativo. Vallarta, Jalisco, pues tiene la Secretaría de Cultura, que tiene una ley de patrimonio para los municipios. Entonces, en principio, esa obra debió haber sido revisada y autorizada en la Secretaría de Cultura de Jalisco y haberse emitido un dictamen técnico por parte de la Secretaría de Cultura autorizando la modificación. Por lo tanto, yo sigo creyendo de que no se hizo este procedimiento, que los propietarios lo hicieron a la brava, y por lo tanto, no creo que haya sido autorizado ni a nivel estatal ni a nivel municipal. El también catedrático Baños Francia puntualizó que la principal afectación es paisajística, que tiene que ver con la mirada de los objetos y el punto de observación. Señaló que debería ser casi sagrada la vista desde la plaza hacia el Templo de Guadalupe. Puntualizó que ese paisaje debería ser súper respetado y lo que vemos ahora es una obstrucción visual sin armonía, pues es un elemento contrastante sin relación siquiera con el edificio del cual emerge. Hizo un llamado a los propietarios a conservar sin perturbación el afortunado lugar donde viven. Con Ángel Martínez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.